Hola, bienvenida a mi canal Anto y su receta. Hoy os traigo un rico bizcocho de galletas Oreo. Si queréis saber cómo se hace, no iros y quedaros hasta el final. Los ingredientes son 100 gramos de azúcar, 125 gramos de harina, 400 gramos de galletas Oreo, 250 mililitros de leche, 250 mililitros de aceite, un sobre de levadura, 4 huevos y una cucharadita de vainilla. Hola. Os voy a hacer un bizcocho de galletas Oreo. Y lo voy a hacer en la batidora. Bueno, voy a triturar las galletas en la batidora. Así que se pone los 400 gramos de galletas en la batidora. Y vamos a triturar un poco. Ya está triturado. Y ahora le vamos a poner los 4 huevos. El vaso de aceite. Yo lo he puesto de semilla. El vaso de leche. Y la cucharadita de vainilla. Esto lo vamos a mezclar. Esta mezcla la voy a poner aquí en un bol. Bien con la espátula, que no quede nada. Aquí. Y ahora le voy a poner los 100 gramos de azúcar. Esto es lo más bueno. Gramos de azúcar. Esto es un bizcocho Oreo que sale muy esponjoncito y muy bueno. Lleva poquita harina, ya que las galletas hace la función de la harina. Y ahora le voy a poner los 125 gramos de harina con el sobre de la levadura. Ahí, lo voy tamizando. Ya que lleva poquita harina. Mover, que se integre ahí todo bien. Bizcocho que se hace ligerito. Que se ponen los ingredientes en la batidora y después se pone a mano la harina y el azúcar, claro, y la levadura. Bueno, pues esto lo voy a poner en un molde que tengo ya engrasado y con un papel de horno.
Aquí. Le he puesto un papel de horno abajo y ahora lo voy a... Aquí voy a coger mi lengua. Ahí, que no quede nada en el bol. Ya saben que a mí me gusta rebañar, que no quede, que no está la cosa para dejar mucho en los platos. Ahí. Ahora esto va a ir al horno. Yo lo he puesto a 170 grados, como suelo ponerlo siempre. Y lo voy a tener, voy mirando el tiempo, unos 30 minutos, lo vamos, voy a ir mirando y ya después digo el tiempo exacto que ha estado. Ya he desmoldado el bizcocho y lo he tenido en el horno 35 minutos. Voy a poner un poquito de azúcar glass por lo alto. Vamos a cortar un trozo a ver cómo está por dentro. Se ve esponjosito y tierno. Ya. Ya que pinta. Ya. Todavía está echando un poquito de humo. Mira qué pinta, qué bizcocho para el desayuno, para la merienda o para lo que queráis. Fácil, pocito. Bueno, ya sabéis. Si os ha gustado esta receta, darle al like, compartir, suscribirse. Buen provecho.